el gol. El día 4 de septiembre ingresó la antorcha centroamericana a El Salvador. En el transcurso de 4 días, centros escolares, gobiernos municipales, iglesias y empresa privada se encargaron de su recorrido en al menos 200 municipios del país, hasta llegar a la frontera del POI para continuar su recorrido hasta Costa Rica. Antes de salir del país, el fuego de la antorcha fue expandido en el municipio de La Palma, donde era esperado por los habitantes para luego continuar hasta la frontera del POI. La reconocida campeona centroamericana y originaria de La Palma, Lizania Ochoa, fue una de las portadoras de la antorcha antes de dejar el país y asegura que es un privilegio poder llevar este símbolo de unidad por el territorio nacional. La última estación de este fuego independentista fue en el municipio de San Ignacio, donde se realizó un evento cultural con autoridades de El Salvador y Honduras, y donde también se entonaron las notas de ambos himnos nacionales. Debe verse como un fortalecimiento de la ciudadanía centroamericana. Somos todos centroamericanos, somos todos hermanos, originalmente hermanos, y debemos de continuar esa hermandad a través del esfuerzo de las nuevas generaciones. La unión centroamericana es prioridad, no hay duda. Los límites son territoriales, pero no dividen una sociedad justa, llena de sabiduría y también con mucha esperanza de un libre comercio, de una libertad de locomoción, y así construir una patria grande, rica y respetada, como decía el general Francisco Morazán. El significado más importante es la integración de los pueblos, la integración de toda la sociedad, el entender que somos hermanos y que nos debemos de unir para hacer una patria grande tal como lo manda Francisco Morazán. Esta actividad cumple 60 años de realizarse este 2019, la cual ha sido posible gracias a la voluntad de los países centroamericanos. Con imágenes de Brian Rivera y Elmer Chacón, informó para CN Noticias Esmeralda Alas.